Amigos, ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito. Sigo con mis amigos de Alarma TV y llegan mis otros amigos, los tres tristes tigres. ¡Ay, güey! Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, compadre. No, qué gusto tenerlos aquí. Sí, ¿qué pasó? Ahora sí me siento flaco. Pero bueno, al final nos van a cantar aquí en el programa, ¿qué les parece? Pero ahora es momento de jugar. ¿Letras o no letras? ¿Letras o no le entras? Empezar a jugar con Platanito y Liana. Venga para acá. Y aquí les voy a mostrar su primer letra. ¿Ya la vieron? Ahí está. Venga. Yo soy el... Ahí se están poniendo de acuerdo quién va en la punta y quién va en medio. No, hacia allá, hacia allá, la cabeza hacia allá. Se me hace que andan un poco chuecos. Y las piernas hacia allá. Oigan, ¿sí vieron la letra? Las dos piernas, las pompas hacia acá. ¿Qué están formando ahí? No parece nada. Es una letra que... ¡Ah! Por ahí la tienen, por ahí está. ¡Perfecta! ¡Perfecta esa letra! ¡Vamos con la siguiente letra! Miren nada más, ahí está. ¡Venga! ¡Ay, nomás se oyó el grito! No, ¡no, al revés! ¿Qué pasó? Así, tú ponte así. Así. Pero tiene que ser entre los dos, Platanito. ¡Acuéstate, idiota! ¡Acuéstate tú! Espérate, primero nomás yo... Nomás se la pasa alegando, pero... La cabeza hacia allá. Así. Ya la acomodó. ¡Acomodame! Y ahora tú, ¿cómo te vas a acomodar? Es pura... ¡Vamos, Platanito! Letra mayúscula o minúscula. Muy bien. Los Teletubbies ya se están poniendo de acuerdo. Ya se están acomodando. ¡Ándale! ¡Ah, ok! Por ahí, más o menos. Ahí, ahí es. Vamos a tratar de que a ver si Antonín le pone mucha imaginación. Y vamos con la siguiente. La siguiente letra es esta. Ahí está. ¿Qué? ¿Perdón? Ahí está la siguiente. Ahora sí, venga. Esa está más sencillita. ¿Para acá? No. ¿Te estás fijando, Jorge? Sí, perfecto. Más o menos, tienes que echar mucha imaginación porque este equipo como que no se está poniendo muy bien de acuerdo, que digamos. ¿Quién sabe qué? ¿Cómo que podría pasar como un niño de primaria? A ver si con esta... Esta sí está facilita, ¿no? Okay. Es de primaria. Acuéstate. Pon atención. Boca ustedes, boca muchachos, boca también vayan viendo para que más o menos se vayan dando una idea de cómo se forman las letras aquí. Tú has de ser pésima en el sexo. A ver, vente. Quejándose como siempre. Aquí está la letra. Se las vuelvo a recordar. ¡Ah, qué bien! ¡Esa no es! ¡Esa no es! Pero estamos de cucharita. ¡Épale! Aquí no son... Ya. No son cosas de cocina. Ahí está, no, ya. Y a mí se me hace que... Ahí está. No, Liana, como que tendrías que... Eso, la otra también. La otra. Ahora sí es la letra. Muy bien, se ponen de pie, muchachos, porque ahora van a aparecer las cuatro letras en desorden. Y tú tienes que adivinar cuál palabra está oculta en esas cuatro letras. Ahí están. A ver si le adivinas. ¿Qué palabra oculta está ahí? A ver, en dinos. La segunda se me veo flaco, ¿verdad? Sí, y desencajado. Ahora sí, Jorge, ¿cuál? ¿Cuál es la palabra? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Cuál? ¡No! ¡No! ¡Esa es una palabrota, Jorge! ¡No, por Dios! Jorge. Vamos a ver cuál palabra era. Y era una bebida muy popular. ¡Saque! ¡Saque! S-A-K-E. ¡Sí, saque! ¡No, chale! Es que ustedes se burlan que van ustedes. A ver si es cierto. Vamos ahora con los tres tristes tigres. Y voy a pedir la presencia de Pedro y Jesús. ¿Listo, Eric? ¿Listo? Bueno. Atención, muchachos, porque ahí va la primera letra. Ya está. ¡Venga! Échale. Y ahí Eric muy atento. Ay, sí, a lo que van a ustedes hacer sus van a compañeros. Ganar. Ya traen la O. Ahí viene la O. Los tres tristes tomates parecen el día de hoy. Ahí están formando la primera. Listo, sí, ya. Sí, ya la tiene, dice Eric. ¡Muy bien! Venimos por la siguiente letra. Esta está... Está papita, ¿no? ¡Qué fácil! Sí. Todas las redonditas las hace. Y ahí se pone en el suelo. ¿Eh? Le está abriendo las patrullas. ¿Qué va a hacer? En tipografía. No sé cómo. ¿Con qué? ¿Qué? ¡No, plátano, no! Si no son... ¿Qué estás haciendo ahí? Le estás descomponiendo la figura. Sí, pero se me antojó. ¡Eso! ¿Qué? ¡Sí la tiene! ¿Qué es eso? ¡Ya la tiene, Eric! ¡Venga, Pedro y Jesús! ¡Venga! Eric, mucha atención. Solito ya la forma, pero no. Ya. Tiene que entrar otro. ¿Sí? Es con los dos, es con los dos. Tú solo ponte así. Esa es posición fetal. No, fatal sería en todo caso. No,
muchachos, ¿no? Tuvieras puesto tú solo. ¡Eric, ya la tienes! Me están sorprendiendo con su agilidad esta tarde. Ya se cansó el ¿listo? Gordito. Ya tiene la siguiente letra. No, hombre, si está lleno de energía. Ahí viene. ¿Eh? ¿No? ¿Así? Abajo, con una pata. No lo vayas a quebrar nada más, por favor. Arriba, Antonio. A ver, no se ponen de acuerdo quién va arriba, quién va abajo, quién va en medio. Se están midiendo el aceite. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Más o menos? Dice que sí, Eric. Y vamos a ver qué palabra se puede formar con esas cuatro letras. Ahí están. Yo ya sé. ¿Qué podrías formar con esas cuatro letras? Expo. Dijo que Expo, no sabemos, vamos a verla. ¡Expo! ¡Sí! ¡Muy bien! Bueno, señores, por lo tanto, los ganadores son los tres tristes tigres.